Bien, a esta hora se realiza una convocatoria en apoyo a las políticas que implementa el gobierno bolivariano y en apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro. Y en el estado Yaracuy, allá se encuentra el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Allá enviamos nuestra señal. Veamos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Yaracuy! ¡Que viva Urachiche! ¡Que viva el PSUV! ¿Cómo están? ¿Cómo está la moral aquí en Yaracuy? ¡Qué bonita actividad, qué bonita marcha aquí en Urachiche! Miren, nosotros en el Partido Social, vamos a hacer algo primero. Esta marcha está tan bonita y vamos a mandarle desde aquí un saludo solidario al hermano presidente Nicolás Maduro. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Que viva Urachiche! Saludar al hermano gobernador, al hermano alcalde, a los compañeros de la dirección nacional. Pero en verdad, este tipo de acto es un reconocimiento a las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, a las estructuras municipales, a las estructuras parroquiales. ¿Dónde están, por ejemplo, los equipos políticos parroquiales? No hay parroquia aquí. Municipales están aquí. Los jefes y jefas de VCH, ¿dónde están? Los jefes son 24 VCH. Los jefes y jefas de comunidades, ¿dónde están? Son 50. Los jefes y las jefas de calle, ¿dónde están? Son 379. ¿Dónde está la militancia bolivariana, chavista, revolucionaria? Y es un reconocimiento a ustedes, compañeros, compañeras. Dentro de la dirección nacional, discutimos, ordenamos un despliegue por todo el país de las estructuras, de nuevas estructuras, ustedes, que han sido el resultado de una elección popular, que han sido el resultado de una consulta a las bases, y ordenamos el despliegue. Pero más allá del despliegue es reconocer la legitimidad de cada uno de ustedes, de cada una de ustedes, compañeros y compañeras, de esas 24 VCH, de esas 50 comunidades, de esas, ayúdenla a ella por favor ahí, de esas 379 calles. Aquí el calor. Ayúdala ahí, Pedro, por favor. Ayúdala, ayúdala, ayúdala ahí, Héctor. Dale agua ahí, por favor. Bueno, marchamos. Y el calor es sofocante, ¿verdad? Pero es sabroso. Es un calor sofocante, pero sabroso. Y caminar junto a ustedes, compañeros, compañeras, recordaba la legitimidad de dónde vienen ustedes, de dónde resultó la elección de ustedes, compañeros del gran pueblo patriótico presente que he visto por allí, del PPT, de Podemos, he visto los compañeros de la UPB marchando junto a la fuerza revolucionaria, como debe ser, como hermanos, porque nosotros hoy día no nos estamos enfrentando a los lavaperros esos que andan por ahí, a los mandaderos del imperialismo. No nos estamos enfrentando a ellos, nosotros nos estamos enfrentando al imperialismo norteamericano. Aquí recuerdo hace unos 15 años que el comandante Chávez se refería al imperialismo y mucha gente decía, no, eso es mentira, eso no existe. Cuando nosotros repetíamos el imperialismo y sus políticas perversas contra los pueblos, algunos decían, no, eso es mentira. Y después vino aquel decreto terrible donde declaraban a Venezuela
el imperialismo norteamericano como una amenaza inusual y extraordinaria. ¿Con qué objetivo era? Para preparar lo que venía después, donde los señores dirigentes de la oposición se fueron por el mundo entero a pedir sanciones, a pedir bloqueos, a pedir invasiones contra nuestro país, que vinieran fuerzas armadas de otros países a invadir el suelo patrio. Bueno, compañeros y compañeras, y este pueblo, Urachiche entre ellos, ha resistido de pie. Este pueblo ha levantado la cara. Este pueblo no se ha rendido y sigue trabajando a pesar de la adversidad. Ah, bueno, pero mientras tanto, como ahora la moda es la elección, por ahí andan un grupo de señores y señoras de la oposición que pidieron sanciones, que pidieron bloqueos, que promovieron amenazas, que pidieron que el país fuese invadido y ahora andan recorriendo el país, ahora pidiéndole el voto a los que ellos querían que las fuerzas extranjeras bombardearan. Porque cuando ellos hablan y les preguntan, ajá, ¿qué va a hacer usted? Vamos a acabar con el chavismo. Van a tener que acabar con Urachiche completo, por ejemplo. Esa es la propuesta que ellos han, ¿ves? Vamos a acabar con el chavismo. Van a acabar con el chavismo. Porque ahora, como ellos no tienen pueblo, no hayan cómo hacerse propaganda, se van a los pueblos, a las comunidades, y ahí llegan. Vamos a pensar que llegaron Urachiche, con 5 autobuses, y está la gente en esta calle aquí, al frente de su casa, a las 3, 4 de la tarde, y llegan ellos en sus 5 autobuses empujando gente, atropellando a los que viven ahí, y el pueblo de esa zona dice, epa, ¿qué pasa? Yo estoy aquí tranquilo, para que venga este señor, esta señora con sus autobuses de gente de afuera, a venir a atropellarnos a nosotros. O sea, ellos esperan que nosotros les sigamos aceptando, que sigan agrediendo a nuestro pueblo. Y cuando el pueblo responde, entonces los violentos somos nosotros. Los violentos somos nosotros, ¿ves? Entonces comienzan a decir, no, Nicolás Maduro envió, Diosdado Cabello envió a los tarifados violentos, a las hordas chavistas, a los marginales chavistas los envió para agredir a unos supuestos candidatos que hasta hace poco estaban agrediendo a nuestro pueblo. ¿Y cómo es la cosa entonces, pues? ¿Quiénes son los violentos? Los que pidieron sanciones, bloqueos, los que impidieron que Venezuela comprara medicina, los que impidieron que Venezuela comprara alimentos, impiden que Venezuela venda su petróleo, su oro, o los que están aquí luchando, trabajando, defendiéndose. ¿Quiénes son los violentos? Yo no tengo dudas de quiénes son los violentos. Todos vienen con su cara bien lavada. Sí, me agredieron. ¿Quién te agredió si tú tienes años agrediendo a este pueblo? Si tú has pedido bloqueos y sanciones y has celebrado cuando aquí no llegaban las vacunas y decían en Venezuela va a haber un caos, una catástrofe, porque no hay vacunas, porque las vacunas no llegaban, porque ellos no permitían que nosotros compráramos la vacuna, porque todas las cuentas están bloqueadas. Y Nicolás Maduro, nuestro hermano presidente, hizo de todo y trajo vacunas para que nos vacunáramos todos los venezolanos, chavistas o no, en contra de la voluntad de ellos. Entonces vienen ahora a llamarnos violentos a nosotros. ¿En verdad creen que nosotros nos vamos a sentir señalados? ¿Que nosotros nos vamos a asustar? ¿Que nosotros vamos a echar ahora, vamos a recular, vamos a echar para atrás? Mire, este pueblo está decidido a ser libre y ningún lacayo del imperialismo norteamericano va a venir ahora a cachetear a nuestro pueblo en la calle. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, verdad? Ahora, imagínense que vengan para acá a Urachiche y le salgan
un grupo de gente de aquí, indignada, y le pregunta, ¿por qué tú pediste sanciones? ¿Por qué tú pediste bloqueo? ¿Qué creen ustedes que van a responder ellos? No, me están agrediendo. Van a decir, me están agrediendo. Hay que preguntarles, hay que interpelarlos. ¿Por qué ellos pidieron bloqueo, sanciones, atropellos, ataques, invasiones a nuestro pueblo? Porque les voy a decir algo. Si ellos lanzan una bomba, el imperialismo norteamericano, que está acostumbrado a hacer eso, sobre un pueblo, ahí no hay distingo de ningún tipo. No hay diferencias de ningún tipo. Entonces nosotros tenemos que responder con hidalguía siempre. Las calles son del pueblo. Las calles son del pueblo, no son de la burguesía, no son de la oligarquía. Nosotros somos callejeros de origen. Nosotros somos callejeros y hemos aprendido a defender la revolución en la calle, hemos aprendido a defender la revolución en una elección. Nunca le hemos tenido miedo a ninguna circunstancia, ni a ninguna situación. Y el comandante Chávez nos dejó muy claro que nadie pensara que el imperialismo norteamericano se iba a quedar tranquilo. Y nos pidió y nos ordenó unidad, lucha, batalla y victoria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Por eso cuando uno ve en esta marcha tan hermosa, tan bonita, de jóvenes, mire, yo lo primero que hice, me bajé y estaban unos jóvenes de un liceo. ¿Cómo se llama el liceo? ¿Están aquí, son ustedes? Ignacio Petit. Los Petit son famosos, ¿no? Claro, claro. Del Federico Quirós son ellos. Ellos son del Federico Quirós. Y se acercaron y me pidieron que viniera a acompañarlas el día de su graduación. Para mí es un honor estar aquí con los jóvenes, con la juventud, acompañarlos en su graduación, estar con ellos, con su familia, disfrutar la alegría, porque esos son los que han luchado, que no se rinden, que están aquí por la patria, que jamás y nunca se van a luchar, se van a rendir. Y nos sentimos, me siento orgulloso, muchachas, muchachos, me siento orgulloso de eso, porque es nuestra gente, es nuestra gente. Y yo estoy, como digo, como dije en estos días, yo estoy con los míos, así estén equivocados, así no tengan la razón, estaré con los míos en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque ellos quieren despolitizarnos. Miren, es imposible la despolitización, porque son dos modelos. Son dos modelos. Su capitalismo, la forma de gobernar de ellos, y nuestro socialismo. Debe ser muy bueno el socialismo que el imperialismo norteamericano lo ataca. Sintámonos orgullosos. Sintámonos orgullosos de ser blancos del imperialismo norteamericano. Algo debemos estar haciendo bien para que ellos se preocupen de un país tan pequeño como Venezuela. Para que se preocupen por agredir un pueblo tan pequeño, pero con tanta dignidad del pueblo de Venezuela. Entonces ustedes, compañeras, compañeros, ustedes tienen moral para enfrentar a quien sea, a quien sea. Vienen para acá a burlarse de nuestro pueblo. Pregúntenle por qué tú pediste sanciones. Para que usted vea cómo arrugan. Para que usted vea que ahí mismo comienzan a decir, me están agrediendo. Me vieron feo. Te vieron feo, no. Eres un irresponsable que pediste sanciones, bloqueos, invasiones. Y ahora vienes a pedir el voto con la cara bien lavada. Hay que señalarlos y decírselo y verlos a la cara y mirarlos a los ojos, como dijo la compañera, que ahí en los ojos está todo. Véanlos, reclámenle, exíjanle. Y si ellos quieren hacer campaña, que hagan, pero que sepan que hay un pueblo arrecho con ellos en la calle, que no está conforme con ellos en la calle, que les va a reclamar, que les va a reclamar, que los va a interpelar. Porque yo les voy a poner la película al revés. Les voy a poner la película al revés. Si estuvieran gobernando ellos y fuéramos nosotros los que anduviéramos en la calle, ¿qué tú crees que nos harían a nosotros? ¿Qué le hicieron a los jóvenes de este país? Los mataban, los desaparecían. Más de 3.000 jóvenes en este país todavía no han aparecido.
campesinos, trabajadores, estudiantes. Esa es la Cuarta República gobernando. Entonces, nosotros asumamos el rol histórico que tenemos. Nos toca a nosotros defender esta patria hoy para que los niños y las niñas tengan una patria verdaderamente libre, soberana e independiente. ¿Vamos a chocar con el imperialismo? Chocaremos con el imperialismo, pero nosotros venceremos. Nosotros triunfaremos. Y que ellos hagan lo que quieran. Nosotros lo hemos dicho. Nos insultan, ¿no? Como que yo esos insultos le resbalan a uno. Le hemos dicho a ellos más de una vez. Ni por las buenas, ni por las malas. Ni por las buenas, ni por las malas. Por las buenas les vamos a ganar todas las elecciones que tengan que hacerse y se las vamos a ganar. Por las malas nos vamos a la calle, nos vamos a la batalla, a la resistencia y a la victoria. Ahora, ustedes saben que ellos están divididos en 1000 pedazos. Ese es el problema de ellos, en verdad. El chavismo debe estar unidos. Así. Solo puño, el puño de Chávez, la fuerza de la revolución bolivariana. Nosotros no andamos buscando de dónde. No andamos buscando candidatos. Nosotros ya tenemos nuestros candidatos. El pueblo chavista se restea con Nicolás Maduro Moros. Sin guabineo, yo con Nicolás. Porque hay guabinoso, ustedes sabían, ¿no? Hay guabinosos que comienzan a ser alabados, halagados por el imperialismo, por los enemigos de esta patria, y entonces se creen el cuento que les vienen a echar. Unidad de la fuerza revolucionaria. Que nadie ande, como dicen los pueblos esgaritados, que nadie ande por la libre. Organización popular, aquí tenemos VCH. Aquí tenemos jefes de calle, jefes de comunidad, aquí tenemos equipos políticos parroquiales, municipales, equipos políticos estatales y tenemos a los aliados del gran pueblo patriótico y los movimientos sociales activos en defensa de la revolución. Por eso, hermano, mi reconocimiento a ustedes, compañeros y compañeras jefes de calle, compañero gobernador, ha iniciado un programa bien bueno para los jefes de VCH, ¿verdad? Comenzaste con los jefes de VCH. Y de comunidad, y pronto llegará a las calles, del reconocimiento, ¿ves?, al trabajo de cada uno de ustedes. Ahora, ese trabajo, hay que darle más forma aún. Voy a ponerles un ejemplo, a las VCH, a todos los equipos. ¿Cuál es el tema más sensible para nosotros como seres humanos, cuando andamos en la calle? Sin duda, el tema de la salud. Nosotros, porque la salud es vida o es muerte, pues. Y los temas de salud no aceptan mañana. Esos hay que atenderlos de una vez. Bueno, las VCH, las calles, las comunidades, hay que identificar los casos de salud. Y proponernos como tarea que no descansemos hasta que estén resueltos. Toquemos las puertas que tengamos que tocar. Buscamos a quien tengamos que buscar. Pero nosotros estamos obligados a ayudar a los que tengan más problemas. Y sabe, mi hermano gobernador, cuando no se pueda aquí el alcalde, cuando no pueda el gobernador, este servidor está a la orden de Yaracuy para lo que sea, a la hora que sea, cuando sea. El presidente Nicolás Maduro está consciente del trabajo que hace la VCH, pero nos pide que vayamos un poco más allá de la atención a nuestra gente, ¿eh? Porque vamos a ganar las elecciones porque tenemos una gran maquinaria. Pero vamos a hacer una revolución de verdad. Y ningún funcionario, escuchen, ningún funcionario del nivel que sea puede llegar a una comunidad entonces darle la espalda al pueblo. Porque se van huyendo, ¿ves? Llegan a una comunidad y a veces no atienden al pueblo. Hay que exigirles, sino que no sea funcionario público. Y que le des espacio a alguien que sí esté dispuesto a ayudar al pueblo. Esta revolución la vamos a hacer todos juntos. Con el empuje del pueblo, el partido, el gobierno, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hagamos de esta revolución la revolución que soñó Chávez siempre. Una revolución invicta, así como Urachiche.
no se ha perdido nunca una elección. Así debe ser la revolución bolivariana. Que no puedan con nosotros, hermanos y hermanas. He venido aquí y me voy feliz. De verdad me voy feliz. Me voy lleno de emoción. Les veo las caras a ustedes. Y yo dije hace, ¿cuánto fue eso? El 2015 sería, 16. Yo en el 2016 hicimos una marcha aquí con el compañero gobernador. Caminamos bastante. Desde el arco, donde está como un arco. En la avenida Libertador de San Felipe. Y al final llegamos allá y yo vi ese gentío, ¿no? Y vi la fuerza del pueblo yaracuyano. Y yo ahí dije algo que lo confirmo hoy y lo ratifico hoy. Uno no sabe cuánto le tocará luchar, pero el día que las cosas se pongan duras, este que está aquí se viene para Yaracuy a luchar desde Yaracuy junto al pueblo de Yaracuy. No tengo ninguna duda que me vengo para Yaracuy a la orden del pueblo de Yaracuy a defender la patria donde tengamos que defenderla y como sea. ¿Por qué? Porque este pueblo, mire, tiene historia de resistencia. Este pueblo tiene historia de resistencia, de lucha, de batalla y de grandes victorias. Y uno siente esa emoción, porque veníamos caminando y la gente se acercaba. Yo soy jefa de VCH, yo soy la directora del colegio, yo soy el, qué sé yo, de la calle. Es el equipo, es la estructura en la calle como debe estar. De verdad me voy contento. Vine contento y me voy más contento todavía de Urachiche porque me siento entre los míos. Me siento entre los míos, entre la familia de Urachiche. Nadie dude cuál es el camino para sacar esta patria adelante. El único camino es la revolución bolivariana. Es con Chávez, es con Bolívar, es con Nicolás, es con el pueblo, es con la revolución. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la batalla! ¡Vamos a la victoria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Yaracuy! ¡Que viva Urachiche! ¡Independencia y patria socialista! ¡Pase lo que pase! ¡Nosotros! ¡Un abrazo! ¡Dios los cuide!